¿Cómo estás, Enrique? Jennifer, bueno, y la Policía Nacional tiene como su patrona Santa Rosa de Lima, pero hoy también celebramos el Día de la Policía Nacional y como es habitual en las casetas de tránsito, los policías son reemplazados por unas horas por los scouts. Precisamente el movimiento scout ha desplazado a varios de sus miembros a diferentes casetas del centro de Lima. Precisamente estamos en la intersección de la avenida 9 de diciembre con Garcilaso de la Vega y vemos a una jovencita dirigiendo el tránsito, también acompañada, supervisada por una policía de tránsito femenina. Vamos a conversar con los representantes del movimiento Scout, en este caso con Milton Largo Delgado, jefe Scout Nacional, y con el coronel de la Policía Nacional, Mario Villacorta, jefe departamental de tránsito de Lima, para que nos hable sobre esta tradición, que podríamos decirlo así, porque ya llevan años dirigiendo el tránsito en esta fecha. ¿Cómo está, señor Milton Largo Delgado? Bueno, ¿cuántos Boy Scouts están dirigiendo el tránsito en esta oportunidad? A nivel nacional, más de 500. En Lima Metropolitana, cerca de 200 en las principales arterias de la ciudad. Esto se ha convertido en una tradición ya. Hace más de 50 años acompañamos a nuestra Policía Nacional en un servicio que brindamos a la comunidad. Bueno, y en todo caso, ¿en qué horarios ahora van a realizar esa actividad? Durante toda la mañana hasta el mediodía. Bueno, conversamos con el coronel Villacorta también. ¿Cuántas casetas están siendo utilizadas por los Boy Scouts para dirigir el tránsito? Bueno, en esta oportunidad aproximadamente 80 casetas en donde el personal Scout está contribuyendo y ayudando a la Policía Nacional en dirigir el tránsito. Bueno, ellos están acompañados de una policía femenina también. Sí, efectivamente, para darle mayor confianza hasta que pueda solo comenzar a dirigir el tránsito. Vamos a conversar con una de las jovencitas que también seguramente ya ha dirigido el tránsito varias oportunidades. ¿Cuál es su nombre? Macarena Tolmos. Macarena, ¿cuántas veces has dirigido el tránsito? Esta es la segunda vez. ¿Y qué te parece esta experiencia? Bueno, a mí me encanta, me parece muy grato poder rendirle este homenaje a la Policía del Perú, que siempre hace esto por nosotros, ¿no? Me parece que hoy día, 31, sería muy bueno que todos los jóvenes podamos hacer esto. ¿Y cómo has observado el comportamiento de los conductores? Bueno, muchos de ellos colaboran, algunos no, pero la gran parte sí. Y eso es bueno, porque también es un respeto hacia la policía y también hacia nosotros. Bueno, hoy día precisamente es un día lluvioso y las pistas pues se ponen un poco resbalosas, así que hay que tener mucho cuidado con los conductores porque los jóvenes que dirigen el tránsito no son policías, son niños, adolescentes, ¿no?, que están en formación y precisamente como parte de esta formación vamos a conversar con otra de las integrantes del Movimiento Scout. ¿Cuál es tu nombre? Flavia Recabarren. ¿Cuántos años tienes? 11. 11 años. Flavia, ¿cuántas veces has dirigido el tránsito? Esta es mi primera vez. Es la primera vez. ¿Y qué te parece la experiencia? Muy bonita, la verdad me parece muy hermoso que nos den la oportunidad de dirigir el tránsito a nosotros los niños, pero siempre con seguridad. ¿Y cómo has visto el comportamiento de los conductores? ¿Han respetado las señales que tú has hecho? Sí, han respetado algunos, pero otros no han respetado las señales y se han pasado de largo. Se han pasado de largo. Y además que hay que tener cuidado, ¿no? Porque las pistas están mojadas. ¿Qué llamado harías tú a los conductores? ¿Cómo? ¿Qué llamado harías tú a los conductores? ¿Qué recomendación le darías? Que sigan las señales de tránsito y que por favor respeten a los scouts, que es nuestra primera vez que hacemos. ¿Cómo está, general? Lo hemos visto en Santa Rosa. Usted está en todos los lugares. Sí, es qué mejor día que servir a la ciudadanía el día de Santa Rosa de Lima. Un día importante para nosotros, nuestra patrona. Aparte de eso, los scouts. Todos, yo he sido de niño también lobato, he sido scout, acá tenemos nuestra insignia, todo el año esperábamos el 30 de agosto para apoyar a la sociedad, para servir, que vamos el 30 de agosto, vamos a estar trabajando con los policías, qué mejor alegría para un niño que ayudar a la población, es muy importante esto. Gracias. Bien, entonces el movimiento Scout está apoyando a la labor de la Policía Nacional en este día institucional, pero también el día Santa Rosa de Lima, que ha motivado pues que los niños, jóvenes, hombres y mujeres se desplacen a diferentes zonas de Lima y del interior del país para hacer esta loable labor de dirigir el tránsito a los conductores, pues atender a las recomendaciones y a la señalización de estos jóvenes Scouts. Volvemos con ustedes en Estudios Centrales. Okay.